Este año nos recibe además el excelentísimo Ayuntamiento de Gandía. Durant molt temps ens han fet creure que l'asfalt, els cotxes i la presa eren sinònims de progrés. I això no és així. I nosaltres a Gandia ho tenim clar. Un programa que va néixer fa 5 anys, va creixent a poc a poc. Hem aconseguit que els pobles estiguin, diguem, influenciant-se pel programa i estiguin repercutint-ho a nivell de les seues zones verdes, que és el principal d'aquest programa. Desde Alberic siempre hemos creído en el proyecto de Viles en Flor y al final se ha convertido incluso en un reto a nivel político y también a nivel funcionarial, porque los trabajadores siempre lo han cogido como una ilusión y se convierte año tras año en un reto hacer crecer nuestro verde. Y lo que al principio se convirtió en un reto, hoy por hoy es una ilusión y para nosotros acompañaros un año más es un auténtico placer y esperando poquito a poquito mejorar nuestro municipio y por ende nuestro mundo. Coincidí con Rosa, que la verdad ha sido un motor muy importante para que esto tuviera ya el nivel que tiene, que podéis ver que esto cada año crece un poquito más. El primer año lo hicimos en la Feria de Valencia y éramos muy poquitos, creo que éramos de la comunidad 17, creo. Y no sé si este año igual son 40 y pico, casi 50, o sea, que quiere decir que la gente se va sumando y puede que sea una manera de poder valorar ese medio ambiente que es de todos, esas ganas de tratar el territorio, de cuidarlo, de mejorarlo. Vamos en la senda adecuada, evidentemente 5 años es quizás poco tiempo para poder ver un desarrollo total y que llegue este mensaje a todo el territorio valenciano, pero yo creo que desde Aflan se está haciendo un buen trabajo. Nosotros como consejería también estamos apostando y estamos de alguna manera pues ayudando a los municipios, ¿no? en que apuesten por este tipo de infraestructuras verdes y de que bueno, pues que detrás de todo ello pues pueden contar con la Consejería de Agricultura en este caso para seguir colaborando con Aflan y con los municipios del territorio valenciano. Y estamos muy contentos, vamos creciendo tanto en ayuntamientos importantes en cuanto a turismo o habitantes como puede ser Benidorm, como en pequeños ayuntamientos como puede ser la Vall d'Almonacid o Higueras, que al final también son la esencia del programa, son importantes para nosotros. Queremos que todo municipio se sienta integrado en el programa, da igual su tamaño, lo que importa es el esfuerzo y la voluntad por hacer crecer el verde, que al final es el lema de la Fundación, creando verde. Y en ese sentido, pues hemos crecido, hemos mejorado, tenemos más ayuntamientos de 4 flores y a partir de ahí, pues buscar para el año que viene aumentar en ayuntamientos, aumentar en colaboradores y que el programa poco a poco pueda ir concienciando tanto a los ayuntamientos como a la sociedad de la importancia del verde.